じゃあ。 Informo que, con la finalidad de llevar a cabo la sesión de instalación del H Consejo Estatal de Seguridad para el Estado de Querétaro, se encuentran presentes la totalidad de los miembros que integran este honorable Consejo, por lo que se declara quórum legal para el inicio de los trabajos correspondientes. Integrantes del Consejo Estatal de Seguridad protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la particular de nuestra entidad y demás disposiciones que de ella emanen, así como de desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo el cargo que hoy se les confiere, sí, con si así lo hicieren, que se les reconozca y si no, que se les demande. Muchas felicidades. Para mí, es muy especial estar con todos ustedes porque tengo la oportunidad de traer la voz de la niña esqueretana a la presentación del Programa Estatal de Seguridad. Nosotros también somos parte de la sociedad. Conformamos un grupo con opiniones válidas y con necesidades que deben ser escuchadas y atendidas. Una de estas necesidades es contar con un clima de paz y seguridad que nos permita un adecuado desarrollo, que favorezca nuestro crecimiento en espacios libres de violencia para poder estudiar, convivir y crecer con nuestras familias. Espacios seguros tanto dentro de nuestras casas como fuera de ellas. En las calles, plazas y jardines, así como en nuestras escuelas. Los niños estamos conscientes de que un clima de seguridad comienza en casa, con los valores y ejemplos que los mayores nos transmiten. También sabemos que el gobierno es el primer responsable de brindar seguridad pública, tarea que no está cumpliéndose de forma completa. Son muchos los delitos, las injusticias y las faltas que queden sin castigo. Nos damos cuenta de lo que está mal y somos los primeros en señalarlo. Esta es nuestra visión. Querétaro necesita ciudadanos capaces de expresar sus opiniones ante las injusticias. Querétaro necesita también ciudadanos que participen y sean parte de la solución. La presentación de este programa puede y debe significar un paso adelante en esta tarea. Depende de que cada uno de los sectores asuma la parte que le corresponde. Aunque escuchemos que en nuestro estado las noticias de injusticia e inseguridad son menos frecuentes que en otras regiones queremos conocer ese querétaro que nuestros abuelos vivieron en su infancia donde las calles eran lugares tranquilos donde podíamos confiar unos en otros le pedimos al gobierno que no cierre los ojos ante las injusticias y los delitos le pedimos que cumpla con este programa estatal de seguridad. Señor Gobernador Francisco Domínguez, hace unos meses usted me dijo que nuestra voz sería escuchada. Le pido que así lo siga haciendo. En esa medida, los niños seguiremos asumiendo nuestro papel como protagonistas de Querétaro. Muchas gracias. Este... Es un momento especial para todos los que vivimos en Querétaro y queremos hacerlo en los próximos años. En este evento, convocado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, se instala el máximo Consejo Consultivo y de Rectoría de las Políticas de Seguridad en el Estado. En el Consejo Estatal de Seguridad están representados los tres poderes y los tres niveles de gobierno cubriendo todo el territorio con la actuación institucional y la presencia ciudadana. Así lo mandata la Ley de Seguridad Estatal. El artículo 21 de la Constitución Federal dispone que la seguridad es una función del Estado. Sin embargo, en la Ley Estatal se amplía esta visión. La seguridad, sin adjetivos, es un derecho de los ciudadanos. El derecho a que sus libertades y derechos sean respetados y puedan ser vigentes. El derecho a que los espacios públicos permanezcan vivibles y sean puntos de encuentro de la convivencia familiar o comunitaria. Bajo esta perspectiva, el gobernador Francisco Domínguez ha delineado su política gubernamental reiterando el compromiso con la ciudadanía que expuso como candidato. No le tiembla la mano contra los delincuentes. El centro de su actuar como gobernante son y serán las personas. La seguridad es el principal bien público, la seguridad somos todos. La seguridad es entonces una convocatoria a construir, esfuerzo de todos, la aspiración común por vivir en paz y con tranquilidad en comunidad. El programa estatal que hoy se presenta contiene el estudio estadístico y los resultados numéricos de los últimos cinco años la consulta en foros ciudadanos, el análisis de los contextos de trabajo de las autoridades que nos precedieron, de la realidad concreta y su predecible progresión. Con todo esto, ubicamos las áreas de oportunidad para lograr el Querétaro que todos queremos, que tenemos como ideal para legar a nuestras niñas y niños, a los jóvenes, el Querétaro que nos merecemos los que vivimos en esta tierra. El trabajo a realizar es estar circunscrito desde una dimensión humanística que asume que la protección de los derechos y libertades es función exclusiva y responsabilidad primaria de toda autoridad, sin eludirla, sin deslizarla bajo el argumento de competencias legales, pero también con apertura a los cuestionamientos. Solamente hablando con verdad, la sociedad sabe lo que pasa y puede exigir. Solo así puede ayudar con solidaridad, protegiéndose y protegiendo a los demás. Se dice mucho que debemos superar el enfoque policial de la seguridad, pero con frecuencia solamente es un discurso. Del año 2009 al 2015, fueron asignados al Estado recursos federales por más de 1.251 millones de pesos, gastados en su mayoría en instalaciones policiales armamento y equipo como patrullas, pero la cifra delictiva creció en más del 100% y la percepción del ciudadano pone a la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de su vida cotidiana. Vamos a cambiar esta historia de pocos resultados, que asocia la eficiencia con el recurso económico y desde la acción y donde la acción de la autoridad dura al mismo tiempo que el uso de la patrulla o de los uniformes. Implica un rediseño institucional y un enfoque integral. Se trata de que el recurso público se aplique estratégicamente en acciones sostenibles de inclusión ciudadana y visión de largo plazo, visión de Estado. La seguridad como derecho se centra en la persona misma, en la demanda concreta de su bienestar. Por ello, se conjuntan las acciones que tienden al mismo objetivo, la seguridad pública la protección civil y la prevención del delito y la violencia. Para garantizar esta integración, el gobernador turnó el paquete de leyes que la legislatura del Estado analizó, discutió y aprobó el pasado 30 de mayo, en particular la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de la Fiscalía General y después la Ley de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La prevención del delito. La atención a las víctimas y los medios alternativos de solución de conflictos dejan de ser programas de áreas administrativas de distintas dependencias. Son, ahora, políticas públicas de orden transversal, interinstitucional y que concentran los recursos y tareas de las autoridades para lograr mejores resultados. Sin duda, cada una de las fracciones que integran la legislatura dio muestra de su responsabilidad y visión al legislar esta ley de diseño, pues permitió la reestructura de las instituciones y el nuevo rol de los operadores. Con doce estrategias, se delinea el trabajo en conjunto de las autoridades para lograr una alianza con los ciudadanos. Vamos a trabajar en incrementar la participación ciudadana. Por eso, se promoverán liderazgos sociales que permitan programas preventivos focalizados. Que incidan en hábitos resilientes individuales y colectivos. La encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, Ecopret del año pasado, ubicó nuestra entidad en entornos de riesgo delictivo, sobre todo para nuestra juventud, por arriba de la media nacional. También se trabajará en contener el mayor riesgo para nuestros jóvenes: las amenazas exponenciales de las adicciones y los accidentes viales. La misma encuesta citada, levantada entre el 6 de octubre y el 9 de diciembre del 2014, pero publicada el año anterior, estableció que los jóvenes entre 12 y 29 años tienen factores de riesgo del 75.3 por ciento y esto es superior a la media nacional que es del 71.6 por ciento. Trabajar en las acciones que fortalezcan la unidad familiar la comunicación y la cohesión de sus integrantes. Destaca que en el periodo 2009 al 2015 la cifra de delitos relacionados con este tema creció en un 50%. Crear un nuevo sistema interinstitucional que promueva el diálogo como la mejor solución de los conflictos desde la autoridad municipal por ser la más cercana a la gente. Divulgar los derechos de las víctimas. Formar operadores especializados y mejorar los servicios de las instituciones, formar más y mejores policías, con centros de capacitación certificados y con los mejores estándares internacionales, para que el control de la competencia profesional y la ética policial esté asegurada. Es preciso que la preparación policial sea homologada, un mismo nivel de capacidad en los 3.588 elementos facultados para ejercer la fuerza pública que en estos momentos existen. También se trabajará en la infraestructura que debe ser fortalecida, adecuada a los tiempos actuales y los que vienen. Nuestro Estado es tránsito y oasis en el círculo de violencia que existe en otras entidades. Las capacidades de las corporaciones deben evolucionar con especialización y tecnologías. No basta tener valentía para enfrentar a los delincuentes, cada día más violentos. Es preciso la unidad de la coordinación y la inteligencia. La seguridad privada también deberá ser regulada con firmeza. Es un auxiliar de las funciones de la autoridad, pero nunca su sustituto. Por eso, no cualquier particular puede estar capacitado para atender tan exigente tarea. La reinserción social debe actualizarse en el marco jurídico, procedimientos, capacitación y tecnologías velando fundamentalmente por los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en los cinco centros penitenciarios y de tratamiento que hay en el Estado. El uso de tecnologías, necesario para combatir con mayor eficiencia la delincuencia, urgente para mejorar los servicios de la ciudadanía e insoslayable para la coordinación efectiva, debe realizarse en un formato definido por la ley que asegure el respeto a la privacidad, e intimidad de los ciudadanos. Pero no solo el riesgo de los hechos que provienen de las conductas violentas o delictivas amenaza a las queretanas y queretanos, también el que proviene de nuestro propio hábitat. Donde vivimos, los caminos que recorremos y donde nos ocupamos, por trabajo, recreo o estudio, los riesgos naturales o por causas provocadas por el hombre son cada vez más frecuentes. El medio ambiente nos exige constantes actos de salvaguarda de la integridad de las personas. Proporcionar permanentemente la información adecuada, lograr la, la cobertura de servicios con la participación ciudadana y la formación de los suficientes profesionales en la protección civil serán de las tareas con mayor dedicación de la presente Administración. Todo cambio se asume como inexorable, progresivo e incluso lento pero llegará. Nuestra entidad inició su camino a la prosperidad hace muchas décadas y hoy lo mantiene. Estamos en el umbral de un Querétaro que se mantiene abierto al mundo, con economía pujante, pero donde nuestros jóvenes consumen datos, hechos y cifras del Internet que vertiginosamente comunica, pero no necesariamente informa, donde es necesario visibilizar problemas de violencia ocultos que aquejan la integración y desarrollo familiar donde es preciso fortalecer nuestras calles y espacios públicos con la convivencia y evolucionar en las herramientas necesarias para que el delincuente, venga de donde venga, sepa que en Querétaro se hace cumplir la ley. Las amenazas y riesgos que enfrentamos son reales, vigentes y tienden a incrementarse. Sabemos cuáles son y estamos atentos, trabajando, atendemos los reclamos específicos de grupos o personas pero sabemos que sus problemas no son los de todos, ni tampoco son los de siempre. Por eso, asumamos la evolución de nuestro tiempo, mantengamos nuestra entidad como ejemplo de convivencia, construyamos autoridades y ciudadanos la seguridad que queremos. El programa mandatado por el gobernador es la directriz, es el ejercicio de su liderazgo, es la ruta de lo que todos podemos hacer porque ya sabemos qué requerimos, cómo y con quién lo vamos a hacer. Con esfuerzo y solidaridad tendremos el Querétaro seguro y en paz que nos merecemos. Muchas gracias por su atención. Tiene el uso de la palabra el maestro Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana en el Estado. El día de hoy se cumple un plazo, el que establece la ley para presentar las estrategias estatales en materia de seguridad. Y se paga una deuda. Sí, una deuda con la ciudadanía, pues el programa estatal de seguridad, en primer lugar, da cabal cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de nuestro Estado, al marco normativo que es aplicable, pero particularmente a lo mandatado en el cuarto eje rector del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 bajo el rubro Querétaro Seguro. Hoy podemos presentar el sustento jurídico que implica el testimonio de un proceso histórico e ideológico que posiciona a la seguridad como un derecho, que será la guía de las instituciones del Estado y en un sentido de corresponsabilidad a la sociedad queretana. Para construir juntos los cimientos de un pleno desarrollo social de forma integral, con el fin último de vivir en un entorno de tranquilidad, de libertad, de paz y orden públicos. En cada objetivo, estrategia o línea de acción que integra el programa, se encuentra reflejada una visión integral de la seguridad, aquella que agrupa en un solo concepto las múltiples realidades que coexisten en Querétaro, aquella que plasma en papel, la coordinación institucional de las distintas áreas de seguridad, aquella que asume la responsabilidad de enfrentar sin pretextos a la delincuencia. La tarea no ha sido sencilla, ya que para identificar las problemáticas que aquejan al Estado, hemos realizado un diagnóstico puntual y detallado sobre los principales focos de atención que atañen a la seguridad. De igual manera, la consulta ciudadana logró recabar las impresiones de la sociedad queretana, sus dolencias, sus propuestas y sus consejos, en aras de fortalecer el proyecto que nos compete a todos. Es incuestionable la seguridad, es un tema que va más allá de medidas preventivas y de contención. Además de estas, se busca construir puentes entre la autoridad y la ciudadanía, lazos inquebrantables a través de los cuales... El actuar de las personas transitará de una visión individual a un sentido de corresponsabilidad. Las manos de la sociedad queretana se entrelazarán con las del gobierno, lo que indudablemente provocará la conformación de un nuevo orden social en beneficio de los habitantes de nuestro estado. Dichas características incidirán en la construcción de una sociedad consciente, comprometida y preparada para tomar un papel relevante en la historia, haciéndose sabedora que a través de sus actos y palabras estructura una justicia entre pares, plataforma indispensable para lograr una verdadera cultura de la paz y de la legalidad. De esta forma, el Programa Estatal de Seguridad logra conjuntar diversas áreas y tópicos que en el pasado eran conceptualizados como ajenos a la seguridad. La Administración que encabeza el señor Gobernador ha logrado unificar a través de múltiples engranajes que tendrán como meta principal el empoderamiento de la sociedad y la atención central en la persona. Así, las distintas áreas de seguridad, como son la prevención social de la de violencia y la delincuencia, los mecanismos alternativos de controversias y conflictos, la atención integral a víctimas, la operación policial, la reinserción social, la reingeniería tecnológica y administrativa y la protección civil, trabajarán al unísono y de forma coordinada para estructurar la visión de la seguridad en el Estado, aquella que en todo momento atenderá las problemáticas desde diversos ángulos y perspectivas. Hoy se cumple un plazo, pues ha llegado la fecha en que la sociedad y el Gobierno tenemos que asumir, con compromiso, la responsabilidad que a cada quien nos corresponde como miembros de la comunidad. Que sin negar la realidad que vivimos en el Estado, aquella en donde se argumentaba que en Querétaro no pasaba nada, reconozcamos que en Querétaro sí pasan cosas, cosas buenas y cosas malas. Buenas como la participación de los ciudadanos en las acciones del Gobierno y malas como el incremento en los últimos años de los índices de delincuencia. Señor Gobernador, hemos asumido el reto desde el 1 de octubre del año 2015 de cumplirle a las y los queretanos con acciones contundentes y conjuntas entre Gobierno y la sociedad. Es decir, cumplir con hechos y no con palabras cada una de las encomiendas plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo para lograr la construcción de un Estado seguro, justo y y comprometido con el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Es muy claro el reto, pero más firme y contundente nuestra alianza sociedad-gobierno, porque la sociedad y el gobierno tienen una tarea conjunta. La seguridad es tarea de todos. Muchas gracias por su atención. Este plan estatal de seguridad es un llamado a la acción para actuar en conjunto tanto en las causas como en las consecuencias de un delito. Motivar la participación de vecinos, familia, amigos, trabajar con nuestros niños y jóvenes, fomentando el respeto y la buena convivencia, practicar y promover los derechos humanos. Promoveremos una cultura basada en la gestión integral de riesgo con un nuevo enfoque, resaltando la capacidad que tenemos para sobreponernos a situaciones adversas. María de Consuelo Rosillo Garcias, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado Eric Salas González, Presidente de la Mesa Directiva de la 58 Legislatura del Estado. Muy buenos días. En cumplimiento al marco normativo, en este, el primer año de mi gobierno, presento el Programa Estatal de Seguridad 2016. 2021. Hablando con la verdad, el primer programa en materia de seguridad que se hace público, comprometiendo así el desempeño de mi administración, el, el resultado de este ejercicio plural, democrático e incluyente que está sustentado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 cuyo cuarto eje rector aborda la primera tarea del Estado, la seguridad. La seguridad es una necesidad permanente, la necesidad es un derecho ciudadano y por lo tanto la demanda más sentida. La seguridad es también la primera tarea de mi gobierno, una tarea irrenunciable que nos obliga a dar respuesta y resultados. Una tarea que solo se verifica con hechos. El programa estatal que hoy presento es un llamado a la acción. Actuar para atacar tanto las causas como las consecuencias del delito. Actuar sumando esfuerzos para restablecer el orden y la paz. Actuar para recuperar con hechos la confianza de los ciudadanos. La determinación de este programa se basó en un diagnóstico objetivo. Esto es, darle certeza a la gente de lo que pasa, reconocer nuestra realidad y luego actuar en consecuencia. Es cierto. Querétaro no presenta los índices de inseguridad de otros estados. Sin embargo, Querétaro debe compararse con Querétaro. La última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública revela datos que nos ocupan. En el periodo comprendido del 2010 al 2014, la incidencia directiva de, de nuestro Estado reflejó un aumento en la comisión de delitos de 80,8%. En cuanto a víctimas, durante dicho periodo pasamos de 19,062 a 25,660, lo que representó un aumento del 67,3% de casos. Por su parte, la cifra negra durante el 2014 arrojó un 84.5% de delitos no denunciados, frente a un escaso 15.4% de delitos denunciados. De estos últimos, solo 9.9% solo de los casos inició una averiguación previa en el Ministerio Público. Existe un gran problema. Frente al notorio aumento en el porcentaje de, los, de la comisión de los delitos, la respuesta institucional reflejada en el inicio de una averiguación previa, previa es ineficaz. El robo con violencia y la extorsión son algunos de los delitos que más lastiman a nuestra sociedad así como la percepción de que los delincuentes no son castigados. Ya lo he dicho antes, desde hace muchos meses, a mí no me va a temblar la mano para responder a esta problemática, para combatir este flagelo, para que vuelva el orden y la autoridad. Para mi gobierno, todo acto que atente contra la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos, es un delito de alto impacto. Nosotros sí asumiremos esta responsabilidad. Los índices de inseguridad de nuestro, de nuestro Estado se relacionan con factores estructurales, como la pobreza y la marginación como la falta de coordinación que abre espacios a la impunidad, como la debilidad institucional y también con una deficiente cultura de la legalidad. Este programa establece una visión integral. Sus pilares son la coordinación y la participación. Sus estrategias parten de una visión integradora. Es decir, cada una de las partes que conforman el todo. Sin embargo, dicha visión no es absoluta. Nos permite reforzar acciones específicas desde nuestros 18 municipios y, sobre todo, nos permite compartir tareas con los ciudadanos, las cuales serán vigiladas y evaluadas con transparencia el programa contempla áreas prioritarias que están en armonía con la nueva ley de seguridad para el estado de querétaro. uno cultura de la legalidad y la paz. vamos a implementar una política de carácter social amplio. con el nuevo marco jurídico promoveremos una mayor participación ciudadana. trabajaremos con la niñez y con la juventud para fomentar el valor del respeto a la ley, como lo ha dicho aquí nuestro niño gobernador Iván. Promoveremos los derechos humanos. Informaremos a las familias sobre las causas y factores que inciden en la delincuencia. Y vamos a diversificar los mecanismos de prevención del delito. Dos. Fortalecimiento institucional. Nuestras acciones tienen como base el trabajo coordinado. Impulsaremos la reingeniería administrativa de seguridad y de justicia en todo el Estado. Tenemos un sistema tecnológico unificado que integrará tareas e información desde los 18 municipios de Querétaro. Los policías... Atenderán las denuncias por robo, registrándolas en tiempo real, en el lugar de los hechos. Acciones para favorecer una atención rápida y efectiva. Acciones para mejorar el seguimiento y el acceso a la información. Tres, profesionalización de cuadros operativos. Los buenos policías... No se improvisan, se forman. Implementaremos mecanismos de selección, control y evaluación con un solo objetivo. Tener policías confiables, tener policías que destaquen por su actuación. Lo haremos por medio de una institución de formación única, con un servicio de carrera, procesos de certificación coordinación táctica, homologados y con una normativa alineada al marco jurídico nacional. Lo haremos para reivindicar su honor y su gallardía como policías al servicio de Querétaro. Cuarto, protección civil. Promoveremos una cultura basada en la gestión integral de riesgo con un enfoque resaltando la capacidad que tenemos para sobreponernos a situaciones adversas. Reforzaremos esquemas de actualización, sistemas de monitoreo y alertas, y desarrollaremos un marco de acción post-emergencias. Cinco, participación ciudadana. La seguridad... Es mucho más que las acciones correctivas. Tiene que ver con la construcción de comunidades fuertes desde la familia y la corresponsabilidad, entregando resultados y proporcionaríamos aciertos para recuperar la confianza ciudadana. Integraremos consejos de participación, mejoraremos esquemas de rendición de cuentas, reforzaremos los servicios de emergencia y de atención, promoveremos el deporte, la cultura y la salud fuera y dentro de los hogares. En suma, fortaleceremos el Estado de Derecho desde la corresponsabilidad, la seguridad, Está en nosotros. Hago un llamado a toda nuestra sociedad a sumarse al trabajo coordinado entre poderes y órdenes de gobierno. Pero sobre todo, hago un llamado a la voluntad de cada ciudadano de este gran Estado. La voluntad que construye, la voluntad que acuerda. La voluntad que realiza, la voluntad que da resultados. Ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, combatir el delito es un mandato de ley y es también la determinación de mi gobierno. En menos de un año celebraremos el centenario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Lo haremos haciendo valer su ordenamiento. En Querétaro, nadie por encima de la ley. Ya lo he dicho antes, no creo en los pretextos, creo en las acciones, creo en los resultados, creo en el bien común, que es trabajo de todos. Juntos, sin reservas, avanzaremos en materia de seguridad y de justicia. Juntos, sin reservas, entregaremos resultados. Juntos le cumpliremos a Querétaro. Juntos le cumpliremos a México. Muchas gracias.